Grama TV. Cruel derrota de la Fundació Esportiva Grama al camp del Peralada. Per la mínima, 2-1 després de veure com se li escapava la pilota Dani Guiseris a l'últim minut de partit. Malgrat, va fer un boníssim match. A més, la Grama va rebre gol en el primer minut i a l'últim de joc. Massa càstig pels blaus. Tot just començar, Marc Gelmà introduïa aquesta pilota al fons de la xarxa. Tocaria remar en contra. Als primers minuts, els colomencs van sortir estabornits. Poc a poc li van agafar el pols al partit i van començar a crear ocasions. Els locals ho provaven des de molt lluny sense punteria. Per contra, els de Juanma Pons començaven a afinar-se i a demostrar que donarien guerra. Primera oportunitat boníssima entre els tres pals que atura bé el meta rival. Dani, com hem dit, va estar molt atent i encertat en el partit. Minuts de poques ocasions per les dues esquadres. Ara sí que començaven a apretar els de Santa Coloma, inquietant la porteria dels gironins. Bona jugada d'atac de nou pels blaus, però el marcador en el descans ja no es mouria i continuava l'1-0 pel Peralada. Després del descans, la Fundació va sortir decidida no només a empatar, sinó a emportar-se el partit. Després de dues bones aprovades i ficar la por al rival, a la tercera Pantoja va fer un gran gol després d'una grandíssima passada. La Grama volia més encara. Jugada calcada la del gol, però que no va acabar la xarxa i era orsai. Els verd i blancs llavors van reaccionar i el que sí que va saber reaccionar i per dos cops consecutius va ser Dani Guiseris completant dues parades espectaculars. Minuts difícils per la Grama. El partit estava molt obert, ja que de nou eren els de Pons els que posaven les ocasions per guanyar. Però llavors, a l'últim minut de partit, una jugada enrevessada i una pilota que sembla que rellisca les mans de Guiseris va deixar encefat el gol de la victòria del Peralada. Injusta derrota en el minut final amb una errada de mala sort dels visitants. Sí, ha sido una derrota pues cruel, ¿no? Como la del primer partido de Liga. Vamos a ver, si hacemos una lectura del partido, yo pienso que el gol en el minuto 1 lógicamente no lo tenemos que haber encajado. A pesar de eso, una vez que ya ha pasado, pues el equipo ha reaccionado muy bien. El equipo se ha sobrepuesto, ha llevado la iniciativa, hemos tenido situaciones de gol, hemos podido empatar. Y al descanso habíamos hablado de, bueno, de ir a hacer la presión más alta, teníamos que ir lógicamente a buscar el empate y los primeros 10-15 minutos hemos hecho un esfuerzo físico muy grande, hemos tenido situaciones, hemos creado ocasiones, hemos empatado el partido y hemos tenido alguna situación de 1-2, lo podíamos haber remontado. Ellos también con los cambios pues han sido más profundos y verticales, también tienen gente que arriba crea peligro. Obviamente el campo lleva natural, también hace que haya muchas imprecisiones y que haya muchas pérdidas y teníamos claro que iba a ser un partido de mucha transición, ¿no? Tanto para un equipo como para otro. Por lo tanto, en la segunda parte cualquiera de los dos equipos podía haber ganado, pero hombre, ya que habíamos llegado con ese punto al descuento, digamos, en ese segundo minuto de descuento, esa falta, pues bueno, la teníamos cogida, se nos ha escapado, yo tampoco desde mi posición lo he visto, ¿no? Parecía que ya la situación estaba abortada, la teníamos controlada y bueno, pues mira, desgracias que pasan en el fútbol, lo que te digo, campo ya natural, balón rebaladizo, bueno, no sé cómo ha sido porque desde mi posición no lo he visto, de repente nos han colocado el gol dentro y bueno, una pena porque el esfuerzo que ha hecho el equipo ha sido muy grande, por lo menos para haber puntuado. Para empezar, Dani venía ayer de un golpe bastante fuerte en la boca, con pérdida de algún diente, una situación muy difícil, y el chico ha querido jugar, lo ha hecho a un gran nivel, ha tenido intervenciones muy buenas, y bueno, es el fútbol, ¿no? En esa última acción pues se le escapa el balón y hasta ahí nos han marcado, ¿no? Pero yo creo que hemos de valorar, ¿no? Como entrenador y como club, el esfuerzo que ha hecho el jugador por querer estar en este partido con el equipo, querer jugarlo y le deseamos ánimos, por supuesto, ¿no? Ahora hay que arreglar pues eso, esto que se ha hecho en la boca esta semana y al chaval levantar el ánimo porque es un gran portero y una gran persona.